Buenas tardes a todos. Como siempre, es un gusto recibirlos en la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en nuestro aula de prácticas profesionales, para una actividad enorme. Hoy es sábado 4 de mayo, 2024, y vamos a filmar un video que va a ser un testimonial de la opinión de cada uno de los alumnos acerca de cómo realmente fue la experiencia de una actividad que nos encanta, el Real Marketing Experience. Esa actividad tiene un grado de desarrollo bastante profundo. Comienza con la selección de la persona a entrevistar. Esto es clave, porque la idea es que pueda entrevistar a una persona con mucha experiencia en marketing para que esa experiencia la pueda recibir cuando le hace la entrevista. Se confecciona una entrevista. Esa entrevista, obviamente, tiene que ser desarrollada, para lo cual, después de la selección, tiene que tener la aceptación de la persona a ser entrevistada. Permitimos hacerla presencial, también puede ser en forma online. Privilegiamos la experiencia presencial, pero a veces es imposible, entonces también la forma online es válida. Bueno, a partir de allí, de esa experiencia que realmente es muy enriquecedora para cada uno de los alumnos, ellos producen un informe y una presentación que compartimos en la plenaria. Es decir, cada uno vive su experiencia, pero a la vez todos nos enriquecemos porque escuchamos la experiencia de todos. Claro, en forma resumida, pero experiencia al fin. Esa experiencia fue desarrollada el sábado pasado y realmente la actividad fue muy nutritiva, excelente. Estuvimos 4 horas de entrevistas, estamos terminando, cerca de 4 horas el otro día, ya era imposible continuar. Y dejamos esta instancia del video para el día de hoy que nos parece enriquecedor. Para mí ha sido un placer haber escuchado cada una de las entrevistas y sin lugar a dudas será un placer poder ver qué experiencias se llevaron, porque en definitiva lo que queremos transmitir. Así que, muchas gracias a todos y comenzamos. Bueno, Gabriel, entonces vamos a escuchar a los protagonistas de estas entrevistas también. Lautaro. Yo entrevisté a Mariela Alex de Mastercard, es la directora actual de marketing, y la experiencia que me dejó fue que marketing se aprende más con la experiencia, con la práctica, que con lo teórico. Y que el trabajo en equipo tiene que ser equitativo y tiene que tener una buena relación. Bárbaro, gracias Lautaro. Seguimos con Sheila. Bueno, yo entrevisté a Mario Casoni, que es propietario de Letra D y Ideas con Huella. Es una persona que tiene más de 20 años de experiencia en marketing. Actualmente es director de marketing y la experiencia que me dejó es que el marketing es una disciplina dinámica que requiere mucha curiosidad. Mucho aprendizaje, mucha investigación. Nada. Bueno, gracias, Jay. Seguimos con Ceci. Bueno, yo entrevisté a Belén Ferrari. Ella es una profesional independiente, es gerente en marketing. Y lo que me fue aprendizaje es que el marketing se aprende en la práctica y hay que tenerlo todo planificado para poder llevarlo en orden. Muchas gracias, Ceci. Maricel. Bueno, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Maximiliano Sabater, que es el gerente de marketing de Supermercado Día. La experiencia que me quedó fue enriquecedora porque pude escuchar a todos mis compañeros de las distintas entrevistas que hicieron a gerentes de marketing de distintas empresas. Y también lo que me quedó es lo que me dijo el gerente de marketing que yo entrevisté, que en el marketing siempre hay que tomar riesgos, independientemente de los resultados. Gracias, Maricel. Seguimos con Dani. Bueno, buenas tardes. Yo entrevisté a Ezequiel Almada de Design S.A. Él es director de marketing y lo que me inspiró a mí es cómo abordar los nuevos desafíos futuros y presentes. Gracias, Dani. Seguimos con Ailén. Buenas, mi entrevistado fue Matías Vago, que es de la empresa Weber en Colombia y tiene el puesto de gerente de ventas y marketing. Y la experiencia que me dejó todo esto es entender lo integral y lo holístico que es el marketing y la importancia de la comunicación con todas las áreas de la empresa. Gracias, Ailén. Laurentina. Hola. En mi experiencia de Remex tuve que entrevistar a Diego Falcón, actual gerente de la empresa Lomanera de marketing. Lo que yo destaco de mi entrevista o de la charla que tuve con él son 2 puntos claves que me pudieron permitir conocer qué habilidades podemos llegar a tener como profesionales tanto de la gerencia de marketing como en nivel general. Y adicionalmente a eso la importancia de alinear la estrategia del marketing con la visión, la misión y los valores de la empresa. Perfecto, Laurentina. Seguimos con Manuel. Bueno, yo entrevisté a Cecilia Balín, es directora ejecutiva de Innovación e Integración.
para la división de Macan World Group en México, y la experiencia que me dejó básicamente es cómo entender las experiencias que tiene que tener un especialista en marketing para poder determinar el público meta, el día a día y la importancia de la inteligencia artificial que hoy por hoy tiene en nuestras vidas y en las campañas que influyen en el marketing. Perfecto, Manu. Belén. Bueno, yo entrevisté a Geraldine Lafitte, es Marketing Manager en Cosmética y Belleza SRL, y la experiencia que me pude llevar, además de la mía, la de todos mis compañeros, es aprender haciendo, se aprende desde la experiencia, a tener un buen liderazgo y que las decisiones que vayamos tomando estén siempre ligadas a la visión y al objetivo que tiene la empresa y poder trabajar todos en conjunto. Gracias, Belén. ¿Y Ara? Yo entrevisté a Agustín Domínguez Vidal, trabaja en Biomakers como jefe de ventas y marketing, y el aprendizaje que me llevo es que no hay que ver solamente una parte del marketing, sino que hay que tener una visión 360 de la empresa para poder entenderla y ahí poder hacer el marketing. Buenísimo, y ahora gracias. Seguimos con Macarena. Bueno, mi entrevistado fue Gonzalo Segura, que trabaja en Adidas como gerente de comunicaciones de marca, y la experiencia que me dejó es que todo lo que hacemos comunica. Hay que tener siempre el foco en lo de hoy para hoy, pero también en lo de hoy para el futuro. Gracias, Maca. Escuchamos a Caro. Hola, ¿qué tal? Bueno, entrevisté a Álvaro Moreno, es el gerente de marketing y comunicación de la empresa KWS Group, una empresa del agro, y la experiencia que me dejó, en realidad la puedo resumir en un par de hitos muy importantes. El primero es siempre una agenda en línea, siempre comunicación con tu equipo. Elegí habilidades y puntos muy claves en las personas con las que vas a trabajar y siempre alinear tus estrategias con la estrategia general de la corporación. Perfecto, gracias. Seguimos con Lucila. Bueno, ¿cómo va? Mi entrevistado fue Agustín Fernández, que trabaja en la fintech B-Metrics y su puesto es de líder en contenidos y prensa. Me dejó dos aprendizajes muy importantes, que el primero es que hay que mantener entrenada la creatividad constantemente y por otro lado aprender a leer datos para usarlo en la compañía. Muchísimas gracias, Lucila. Seguimos con Mati. ¿Qué tal? Mi entrevistado fue Gabriel Bénica, gerente regional de Dolby Maquinarias Agrícolas, y la gran experiencia que me quedó de Remex es la importancia que tiene la pasión y el esfuerzo, el trabajo duro en el rubro que es altamente competitivo. Gracias. Gracias, Mati. Seguimos con Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo entrevisté a Gonzalo Pereira, trabaja en Hotel Hilton, se desempeña como director de ventas y de marketing, y mi experiencia es siempre actualizarse de la estrategia, van cambiando las variables todos los días, entonces es muy importante actualizarse, y también la importancia de comunicar bien su marca. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. Aixa. Hola, me tocó la oportunidad de entrevistar a Sergio Villar, que ocupa el puesto de director general en la empresa Hudson, y lo que más me dejó es que adecuarse a los cambios y las tendencias es indispensable para mantenerse competitivo. Perfecto, gracias, Aixa. Seguimos con Bianca. Bueno, a mí me tocó la suerte de entrevistar a Constanza Correa. Ella es gerente de marketing de lo que sería Argentina y Uruguay, de Southby, distribuidora de Nike. Y la experiencia más importante que me llevé es saber que el marketing es un arte y que muy pocos tienen la valentía y entienden que el marketing y la marca está por delante del negocio, no porque no se alinee, sino porque es quien va a impulsar ese negocio. Gracias, Bianca. Seguimos con Sol. Hola. Yo entrevisté a Cecilia Simari, que es Head of the Brand de Quilimo, y lo que más me dejó el trabajo y todo Remex fue la comunicación interna como algo clave para mantener una coherencia y siempre observar al consumidor para poder ajustar el mensaje hacia esos intereses que ellos quieren. Perfecto, gracias, Sol. ¿Pablo? No, sí, a mí me tocó entrevistar a Camila Walter, trabaja en EY, tiene más de 8 años de experiencia, es coordinadora de marketing y desarrollo de negocios, y lo que más puedo destacar del trabajo de Remex fue que hay que en principio estar actualizados con toda la tecnología, tener un excelente equipo con todo lo que requiere y además siempre estar atento a lo que el cliente busca para poder darle justamente todos los hitos que requiera. Perfecto, Pablo, a ver qué nos cuenta Leo. Bueno, mi entrevistado Remex fue Ignacio Forno, es gerente de marketing de Red Bull Argentina. Y lo que más destaco de la entrevista fue la visión 360 que hay que tener para tomar mejores decisiones, 360 de toda la compañía, ¿no? Estamos hablando. Y además involucrar a todos los sectores para la toma de decisión y seguir una línea, ¿no? Buenísimo, Leo. Muchísimas gracias. Carlos. Buenas tardes. Yo entrevisté a Claudio Basile de Innova BTL, él es director. Lo que me dejó la experiencia Remex es que una persona que trabaja en marketing y está actualizado constantemente, que tenemos que saber lo que quieren los consumidores
y también que tenemos que dejar todos en las prácticas profesionales, que es lo más cercano que vamos a estar de la experiencia real. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Carlos. A ver ese que nos puede contar. Buenas, yo tuve el privilegio de entrevistar a Vanessa Urueña, Chief Marketing Officer de Vipsus, una consultora. La experiencia que me dejó, lo que más destaco es la importancia de los vínculos y las relaciones, ya sea como mecanismo para captar clientes a través de, bueno, marketing relacional, pero así también como para crecer como profesionales. Una frase que dijo ella que me marcó mucho fue que crecemos juntos, no somos competencia. Clarísimo, gracias, Ese. Hola, buenas tardes. Yo entrevisté a Guillermo Garabano de Credipaz, el gerente de marketing, y la experiencia que me dejó es que el marketing es súper dinámico y que la clave está en estar constante en formación. Bárbaro, gracias, NASA. Pedro. Buenas tardes, yo elegí a María Báez Mariño del grupo Algao. Ella es líder de marketing y la experiencia realmente fue muy inspiradora. Me voy a quedar con dos frases que me dijo. Realmente el marketing lo hacemos entre todos y me incomoda la comodidad. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, Pedro. Flor. Bueno, en mi caso entrevisté a Julieta López, que es Head of Brand Marketing de Naranja X. En mi caso, y lo relevante que comentó Julieta, es que para poder lanzar un producto en un nuevo territorio hay que ser relevantes y conectar emocionalmente con eso para que la marca también pueda tener un rol en ese territorio. Y por otra parte, que hay que ser relevantes en las conversaciones del día a día para poder detectar los insights y las oportunidades. Clarísimo, Flor. Gracias. Seguimos con Cari. Bueno, buenas tardes. Yo tuve el placer de entrevistar a Soledad Merlo, Sales Manager de Dell Technologies. Ella me dijo tres cosas que para mí fueron claves y súper importantes. Una es la búsqueda de la mejora continua. La segunda es mezclar el trabajo arduo con el disfrute. Y la tercera es siempre tener una vista humana dentro del ámbito laboral. Perfecto, gracias, Cari. Por último, Cata. Hola, a mí me tocó entrevistar a Sebastián Pashman de Proteína Marketing, fundador y Page Manager de la organización. Lo que aprendí de él es que marketing ahora está en toda la organización, ya no es un solo departamento, sino que se tiene que armar una estrategia de negocio y una estrategia de táctica para poder sacar la marca al siguiente nivel. Eso es lo que aprendí. Bárbaro, gracias. Una Cata. Cosita. Después vos, si querés agregar algo, no hay problema. Realmente, como primera instancia, y como esto obviamente lo ponemos en las redes para compartir, lo primero que quiero destacar es agradecer a todos los profesionales que les permitieron a ustedes y a nosotros vivir esta experiencia. Sin ellos no hubiera sido posible. Es muy lindo que los profesionales estén abiertos a las propuestas que desde la universidad les hacen. Así que, primer punto, agradecer a todos y a cada uno de las personas que permitieron que, a través de ser entrevistados, podamos aprender. Segundo, felicitar. Realmente creo que si nos tomamos el lindo trabajo para aprender desde grabar esto, surgiría un paper muy lindo de marketing sobre un estado del arte y un recortado de una realidad, pero que nos da una linda muestra de muchos casos de cómo es el marketing en Argentina, desde Real Marketing Experience. Y por otra parte, bueno, felicitarlos porque pudieron resumir muy bien la experiencia. Gracias, como siempre, a todo el equipo, porque si bien en este momento soy la cara visible, esto solo es posible porque hay detrás un equipo, por supuesto a la facultad, y bueno, Hernán. Bueno, básicamente agradecer primero a todo el cuerpo docente, pero principalmente a ustedes, que fueron los entrevistadores y que, como decía Gabriel, en 30 segundos pudieron resumir, la verdad, de forma excelente la experiencia que han vivido. Así que, bueno, sin más, creo que el cierre... Lomas, 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 económicas lomas. Esto es lomas. ¡Bravo!